A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra colega Marisa Beldún. Ella se encuentra en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde se desarrolla la despedida de brigadistas en apoyo a Turquía y Siria. Adelante, Marisabel, te escuchamos. Así es, agradecemos este nuevo contacto que establecemos desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, y es que desde Rampa 4 se continúa produciendo información de interés en el ámbito nacional e internacional. Precisamente desde este espacio, las brigadas de la Fuerza de Tarea Humanitaria de Simón Bolívar se preparan para partir a los países de Turquía y Siria para brindar todo el apoyo necesario a las víctimas que han sido afectadas por este fuerte sismo de magnitud 7.8 que azotó a estas naciones. Me acompaña el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, para que nos brinde todos los detalles, cuáles son esos aportes, esos apoyos humanitarios que se le estarán brindando a estas naciones de parte del gobierno bolivariano de Venezuela. La solidaridad del gobierno bolivariano, del gobierno de Venezuela, liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, se pone una vez más de manifiesto. El día de hoy, un día sumamente triste, sumamente doloroso, como lo ha dicho nuestro presidente, cuando vimos que la naturaleza, un terremoto de magnitud superior a 8 grados, ha azotado el sur de Turquía y con la frontera de Siria. Hemos visto ya todo el pueblo de Venezuela, toda la comunidad internacional, ha visto en las imágenes las grandes afectaciones que ha sufrido tanto el lado de Turquía como el lado de Siria, edificios colapsados, población afectada, ya varios miles de fallecidos, otros miles más de desaparecidos. Y bueno, es una tragedia realmente que ha ocurrido en esta zona. Entonces, nosotros hemos querido el día de hoy mostrar los brigadistas, la dotación de medicinas, de alimentos que el gobierno de Venezuela, a través de la Fuerza Tarea Humanitaria Simón Bolívar, nuestro Ministerio de Interior, Justicia y Paz, estamos haciendo llegar a estos pueblos hermanos. Sí, debemos recordar, sobre todo en el caso del pueblo sirio, un país sometido a medidas coercitivas unilaterales, aprovechamos el momento para pedir a la comunidad internacional que se alce su voz para que de inmediato las sanciones, así como las tiene Venezuela, que tiene en este momento la República Árabe Siria, sean levantadas, porque es la única forma que vamos a encontrar de optimizar la recuperación. Deseamos a tanto al pueblo de Turquía y al pueblo de Siria, bueno, una pronta recuperación, que encontremos la mayor cantidad de vidas. Por eso estamos enviando hoy estos grupos de expertos de nuestro gobierno, de nuestra Fuerza Armada, de nuestra defensa, de nuestra protección civil, para que asistan a colaborar con las labores de rescate y de recuperación en esta zona de dos países hermanos. La diplomacia bolivariana de paz, una vez más desplegada por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, y estamos seguros que estos muchachos y muchachas, y que hoy se dirigen a la República de Turquía y a la República Árabe Siria, van a contribuir a llevar un poco de bienestar en unos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias. Bien, también nos acompaña el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo. ¿Podría comentarnos ese personal logístico que está partiendo hoy, operacional y técnico, para brindar todo este apoyo? ¿Qué cantidad de funcionarios estarán desplegados en estas áreas? Bueno, una vez más, el pueblo de Venezuela envía su solidaridad. Cumpliendo instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, hemos preparado, alistado y dispuesto a más de 50 profesionales técnicos, médicos, especialistas en materia de atención de desastres, identificación de personas, búsqueda de personas, igualmente con todos sus equipos técnicos, así como las primeras toneladas de alimento y medicinas que salen hacia Siria y Turquía, y se abre un tren logístico por instrucciones precisas de nuestro presidente, bueno, para enviar ese apoyo, esa solidaridad, ese apoyo al sufrimiento que estos pueblos están viendo en este momento. Y vamos a mantener contacto permanente y alistamiento permanente para futuros requerimientos que tengamos. De manera que es una expresión del pueblo venezolano que desde su historia
sigue y se proyecta para ayudar a los pueblos del mundo, a los hermanos, a nuestros hermanos del mundo, por encima de los bloqueos. Sigue el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana, trabajando, bueno, para brindar el sosiego, la calma, la paz y colaborando para, bueno, salvar vidas también. Este sacrificio de todos estos compañeros que van, lo hacen con vocación de servicio, profesionalismo y alta preparación en los distintos eventos, inclusive en otros países. Otra vez, la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar sale al mundo a prestar ese apoyo humanitario, y en esta oportunidad, pues, estamos seguros que van a tener éxito en esta gran misión encomendada por nuestro presidente. Muchísimas gracias. Bien, allí escuchamos palabras de las autoridades y la ayuda humanitaria que ofrece el gobierno bolivariano de Venezuela a estas naciones que han sido afectadas por esta terrible catástrofe. Son más de 50 profesionales del gobierno bolivariano de Venezuela que parten hasta Turquía y Siria para brindar todo ese apoyo logístico, operacional. Los mejores profesionales en el área de gestión de riesgo estarán allí contribuyendo y dando su vida por salvar a las víctimas que han sido afectadas por esta catástrofe. Es la información que se produce desde este espacio y con ella retornamos el contacto. Adelante.